Culver Street. Think about that. Everything very close, so it's loose. It's connected, but it's loose. Yeah? Inside, you cannot get stiffer. Inside, you connect. Outside, you get stiffer because you are overpowering your movement. Okay? That's something that you need to understand. Especially if you are planning to do this for a long time, yeah? Because my advice. You do as you wish. Hands on up. Just center active. Shoulders down. Relax. Okay? Then, Messer is in. Also, the retracted move is in. Okay? Counter. Out. Okay? In. Okay? And same thing. Answer. Out. Then. In. Okay? Then. In. You need to be close. Okay? So. We're here. You're gonna move. Your eyes are there. And then you switch. Okay? Then. At the end, right? The opponent, she'll feel that you're not going to get him. Okay? So, here. Okay? Then, at the heel. Not the ball, the heel. Inside, okay? Then, now. You got it. Okay? Now you're going to use the side. The side. So, you're here, right? You open your vectoral movement. Okay? Okay? Again. Where? At the heel. Not the ball. The heel. Okay? Up. Then you go. Let me do it facing this way. Yeah. This is your central axis. The knee never stays here. It will cross. Yeah. Okay. It's knee. Okay. Which you block, right? And then the snap. Then close. Close. Closer to the moment. Yeah? Yeah. Then hey. Then again. Shift. Then again. Switch. Yeah? Then you're gonna use not only the hand coming back, but body. Body. Body, yeah, body, yeah, then how is it?
ありがとうございました。OK。Vamos a su lado izquierdo. ¿Ok? Recuerden que saludar me dirá. Y de aquí. Lo que es Matea. Y usted cambia. Ahí. Mira. Usted patea. Y usted patea. Y uno, dos, tres. 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 Cuatro, cinco, seis, ocho, siete, ocho, nueve, diez, hermanamente empuja y ala. Esas son las dos cosas que biomecánicamente un ser humano puede hacer, ¿ok? Entonces ahí usted tiene que ver la dirección. La dirección es hacia enfrente, ¿verdad? El cubo. Pero también hay una dirección hacia atrás, algo, ¿ok? Entonces, para yo poder isolar ese movimiento en un bípedo, nosotros en karate hacemos un tiquité y subtité, ¿ok? O si no, buque, ¿verdad? En la mano de bloqueo. Yo lo que voy a hacer es que voy a poner mi mano atrás y solamente voy a usar el lado derecho. Uno y dos. Uno, dos. Cuando usted sale, comienza, inicia en su cadera. Cuando usted retrae, va hacia atrás, retiró. Usted inicia en su cadera. Es la misma cosa, el mismo concepto. Uno, dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, cambio de mano, ¿sí? Y solo el movimiento, lo hice solamente con un lado. Ok, entonces tratando de pensar en mantener las fibras activas, yendo hacia frente y yendo hacia atrás, es lo mismo. Ok, si usted solamente se especializa en medio movimiento, entonces el otro se ve negativo, ¿ok? Más lento. No, no. Activo, activo. Siempre activo. El cuerpo se mueve a manera de compensación. ¿Ok? El lado derecho, el lado izquierdo. Cuando este sale, este baja. Ahora, cuando este entra, este baja hasta que este golpe, entonces este cacha. Ese es el peso y el contrapeso. Yo estaba explicando eso bastante, así que no hay problema. Vamos a la izquierda ahora. Ponemos el brazo detrás y dice: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ok, y entonces ahora usted siempre inicia, ¿verdad? Con un rango de emoción bien limitado. Usted quiere conectar diferentes partes, pero a medida que va calentando, os Luis Aguilar Sensei, saludos hermano. A medida que usted va calentando y desarrollándose, usted debe estar empezando a abrir ese rango de movilidad, emoción, para entonces usted poder ver otras cosas, ¿ok? Entonces, digamos que tenemos el brazo izquierdo adelante, el derecho atrás. Vamos hacia atrás, ahora yo voy hacia adelante. Y vamos hacia atrás, y ahora yo voy hacia adelante. Y vamos hacia atrás, y voy hacia adelante. Pero entonces ahora quiero ir hacia adelante, hacia atrás. ¿Ok? Porque
Mi orientación tiene que ir y venir a la vez, ¿ok? Una de las cosas que a mí me fascina del carácter del maestro Sensei Osaka es que el Sensei Osaka nunca desconecta, siempre está conectado. Usa su movimiento perfecto. Este movimiento le lleva al próximo. Y por ende, nunca se cansa. Porque su movimiento no es... Y hay una continuidad entre él imprimir su movimiento, relevarlo y al otro. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Por eso es que les expliqué la dirección hacia enfrente, la retracción, la dirección hacia atrás. Entonces usted empezó tratando de isolar el movimiento, adelantando y retrayendo, en un solo lado. ¿Ok? ¿Qué es que? Isolado, ¿verdad? Entonces ahora estamos abriendo y cerrando. Vamos a seguir. Tenemos el brazo derecho atrás, ¿verdad? El teléfono me va a virar. El izquierdo derecha. Dos. Y un momento. Dos. Uno. Tres. Y uno. Cuatro. Y uno. Cinco. Y uno. Seis. Y uno. Siete. Y uno. Ocho. Lo que todo el mundo es muy bueno son las líneas exteriores. Vamos a utilizar la idea del Sensei Tsudachi, ¿verdad? Pero comenzando lo concéntrico. Es decir, yo no voy a ir a mi pierna derecha, sino yo voy a usar mis aductores, mi aducción, hacia adentro. ¿Ok? Ahora voy a continuar hacia el frente. ¿Ok? Entonces, pongo mi peso en la pierna izquierda, relevo mi peso en la pierna derecha y adelanto mi cadera. Las piernas van a estar paralelas. ¿Ok? Ahora, retraigo mi cadera y caigo hacia atrás, en círculo flash. ¿Ok? Ahora más cercano al centro. ¿Okay? Ahorita las piernas estaban paralelas. Ahora hago lo mismo. Caigo en cosas y caigo hacia atrás. Y el próximo paso será, a medida que voy adelantando, cubrir espacios con la pierna de soporte. ¿Ok? Y ahora esta cadera simplemente cierra. ¿Ok? Tengo el soporte acá, ese es mi anclaje principal, y contra anclaje estar acá, porque acá está el peso mayoritario. Así es que abro mi espacio para entonces yo poder poner el peso de la otra pierna. Uno, tres, y dos. Y vuelvo a repetir. Primero, uno, dos, dos, dos. Y de aquí. Tres. Paso. Y cuatro. Tres. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Vamos por el otro lado, solamente las piernas en cachucata. Vamos por el otro lado. ¿Sí? Aquí nuevamente, concéntrico, voy hacia adelante, uso el cambio del peso, voy paralelo, voy hacia atrás, voy cosa. Cosa, usa el hand o shome, cualquiera de las dos está bien, pero luego trato de terminar shome. Ok, al caer puedo caer con shome o en hand, cadera 45 grados y cadera rectas. Ahora uso mi adelanto y transmito mi peso. Ok,
aquí. Nuevamente saco el lateral, porque no quiero que ese talón se levante, se despegue. El talón es el lenguaje del sacro, ¿ok? Si levanto el sacro va hacia atrás, se retrae. Y esos picos se pinchan, ¿ok? Dos, aquí, tres, ¿ok? Muy bien, uno, dos, tres, y arriba. Así se mueven las piernas suavemente. Y entonces, ya vamos a empezar a usar mis manos. Ok, o las manos, como ustedes dicen. Se sienta ahí. Vamos por dentro. Dos mechas. Y de aquí vamos hacia enfrente, ¿sí? Queda mal. Primero voy al costado. Y de aquí. Mi codo adentro, mi codo no afuera, adentro. De aquí. Dos. De aquí. Tres. Y cuatro. Entonces, al ir solamente hacia enfrente, estamos haciendo la mitad del movimiento. Porque el movimiento inicia acá. El movimiento no inicia allá. ¿Ok? Así que debemos de practicar un poco más. No en rapidez, pero sí en crear un movimiento sostenible y sustentable. Lado izquierdo hacia el frente. Mira ahí. Uno, dos, sí, y de aquí, uno, dos, sí, y de aquí, uno, dos, y arriba, sí, tres. Una persona más joven puede hacer varios de esos, pa, 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 pa. Sí. Nosotros debemos medir cómo movemos nuestro cuerpo. ¿Cuánto está bien? ¿Cuánto está mal? El resultado del cuerpo lo dicta. Porque nos dice, esto estuvo muy fuerte, esto está bien. Escúchese. ¿Ok? Volvamos. Lado izquierdo. Y de andar. Y de aquí. Un, dos. Y de aquí. Un, dos. Y de aquí. Un, dos. ¿Sí? De arriba. Bastante bien. Bastante estable, se siente bien. Ok, muy bien. No aguante su respiración. Cuando usted termine el ejercicio, debe terminar bastante descansado. Le recuerde, quédate para envejecer apropiadamente. Ok, vamos a hacerlo una vez más, ¿sí? Lado izquierdo nuevamente, estamos isolando todavía. Lado izquierdo, queda andar.